ver, chicos, hoy visitaremos un pueblo fantasma en el Lacio. Acompáñenme en este recorrido. Y nos encontramos en Cheleno. Se encuentra entre el lago Bolsena y el lago Albiano, a 20 kilómetros de Viterbo y a 14 kilómetros de Chivita de Baño Recho. Este es un antiguo pueblo que ahora se ha convertido en uno de los pueblos fantasmas más hermosos de Italia y también es conocido como la ciudad de las cerezas. Un pueblo con un nombre que huele a antigüedad, que se remonta a la civilización etrusca fundada por Italo, descendiente de Notro, en memoria de su hija Chilenia. Y esto muchos años antes del asedio. Chileno fue un pueblo desafortunado, golpeado a lo largo de los siglos por epidemias, derrumbes y terrenos que llevaron a los habitantes a abandonarlo. Hoy, paseando por sus pequeñas callejuelas, es posible saborear su historia, admirar su castillo, casitas y restos de palacios de basalto. Se sabe muy poco sobre los orígenes del antiguo Chileno, dado que el único testimonio conocido hasta la fecha es un escrito de Dioniso de Halicarnaso. Argumenta que Italus fundó la ciudad. Thank you.
Voy a ir lo más Maestro. despacio que pueda, así pueden Listo apreciar para la presa. las cosas. Esta es la cantina. Aquí guardaban las cosas del vino, para hacer vino. Una máquina. ¿Esta para qué es, André? ¿Para vino o para aceite? No sé. ¿Cómo le mola? Miren. Y vamos a ver qué hay en esta parte de aquí abajo. Romántico. Miren, y hay un olor a humedad aquí que ya me va a dar alergia. Pero miren cómo guardaban las cosas para que se mantuvieran frescas porque la temperatura aquí Sí, de la cantina. estaban a 5 grados menos de afuera. Y aquí todavía va Sí, se una me parte cerraba más el vino. abajo, pero ya no se puede entrar, está Este es cerrado. todo de tufo. Miren cómo está hecho. Todo. Yo de estas tengo una en mi casa. Bueno, y seguimos con las bicicletas. Hay un zapato, miren qué monada esa para guardar algo atrás de la bicicleta. Y me van a disculpar que ando con mi hija.
Chereno se convirtió entonces en un importante centro y enclave de Viterbo, aunque con estatus propio, y siguió todas sus vicisitudes. En 1316, las tropas de Orvieto, dirigidas por Poncelo Orsini, atacaron y saquearon el pueblo que poco después de 1329 pasó al pueblo de Orvieto. Sono di sacchi, amore. Papi, questo è non lo so. Siga. Per misurare. Martello. Papi, separatore dell'olio. Ghiottine. Quello è per legare gli animali. I cavalli, i bue. ¿Sabías que el pueblo de fantasma de Xeleno recibió agua corriente por primera vez en 1958? Antes de esta época, todos los habitantes debían obtener agua manualmente de fuentes externas. También Xeleno es conocido por el récord establecido en el concurso de escupir cerezas, que atrae cada año a escupidores de todo el mundo. La competencia tiene lugar en un espitoromo especial, que sigue rigurosos estándares y requiere que el hueso proceda de una cereza de Xeleno. Llegando a este hermoso pueblo, lo primero que se puede ver es el maravilloso Castillo Orsini, ubicado en la entrada del pueblo antiguo, uno de los edificios más bellos del pueblo, rodeado por un foso y adornado con una fortaleza y una torre de vigilancia. Pues bueno chicos, espero les haya gustado este video. Les mando un beso grande desde Italia y nos vemos en el próximo video. ¡A presto!